Hola, bienvenidos. Soy Pablo McFly y en este caso les vengo a traer uno de los estrenos de la semana. La película se titula Internado, dirigida por Rodrigo Cortés e interpretada por Ryan Reynolds. No les puedo dar más elenco porque, bueno, es el único que aparece en pantalla. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la película Internado nos lleva dentro de un ataúd por 90 minutos. Uno dirá o se preguntará cómo mantener una película o el suspenso de una película por 90 minutos con una persona sola dentro de un ataúd. Bueno, eso es lo que nos plantea la película Enterrado. En este caso, la historia trata acerca de una persona que aparece desmayada dentro de un ataúd. A partir de ese momento se da cuenta que lo único que tiene para comunicarse con el exterior es su celular, que, valga la redundancia, este celular no tiene mucha señal, tampoco tiene mucha batería, y para colmo está en su modo letras o su idioma en árabe. Bueno, algunas pautas nos van tirando en la película. A partir de ese momento nos damos cuenta, bueno, de que esta persona ha sido secuestrada y, bueno, enterrada viva por X razones en este caso. Así que, bueno, la película tiene un guión bastante interesante, con algunas cosas que se le pueden recriminar acerca de las actitudes que tiene este personaje de Ryan Reynolds al comunicarse con el exterior o al hacer algunas cosas dentro de este pequeño e incómodo ataúd por 90 minutos. Después, lo que debo decir es que si le lo nominan a la película por mejor personaje secundario, va a ser para el celular en este caso, porque es uno de los grandes personajes de esta película. Ryan Reynolds se pone sobre el hombro toda la película, bueno, porque es el único protagonista más allá de la gente con la cual habla por este celular. Y algunas de las cosas que encuentra dentro del ataúd o que tenía consigo cuando fue enterrado en este caso. Mucha tensión dentro de este pequeño ataúd, una gran fotografía, momentos de oscuridad total, momentos de iluminación bastante sí, asfixiantes, por decirlo de una manera, porque, bueno, la película ocurre todo dentro de un ataúd y con una cámara que a mí, por lo menos, me llamó mucho la atención y me, por supuesto, los ambientes y algunas cosas, me retrotrajo a gran Alfred, así que, bueno, en este caso, Ryan Reynolds es el personaje principal, el cajón, personaje tercero, y el celular, por supuesto, es el personaje secundario en esta película que se llama Enterrado, dirigida por Rodrigo Cortés, y es uno de los estrenos recomendados para esta semana. Bueno, espero que disfruten esta película. Si tienen claustrofobia, no importa, la podría ver tranquilamente porque es una gran película de suspense. Así que, bueno, si no, los espero la semana que viene con más estrenos. Así que, bueno, buen fin de semana para adiós.